Es esperanzadora, Andrés. No sé si al 100%, pero sí hay un porcentaje alto, mucho más de lo que esperábamos. Y en los valles sí hay picos importantes en los fines de semana del 100%. Bueno, como está pasando en la quebrada también. O sea, Pero los valles calchaquíes, la estrella. sí, como siempre, ¿no? Ten en cuenta que hay mucho turismo salteño y regional. Y hay también turismo nacional en menor medida por la poca cantidad de vuelos que tenemos, pero hay un movimiento importante, sí. Por suerte, como te digo, es esperanzador de cara a la reactivación, como estabas comentando. ¿Cómo influyó esta decisión que tomaron las provincias del NOA de abrir sus límites jurisdiccionales para que los turistas puedan pasar con libertad? Y fue muy positivo, ¿sabes? Por suerte, de a poco vamos entendiendo y creyendo en la idea del trabajo en conjunto de la región. Y fue también muy bueno porque la parte privada se unió y la parte pública, sin banderas políticas, es decir, los ministros de cada provincia, tomaron la decisión para cuidar al sector. La verdad que el gesto fue genial. Fue en todo sentido positivo. Y dio resultado también, ¿no? El resultado, santiagueños fueron a Jujuy o a Salta o a otros lados, y así, y de vuelta, ¿no? Los riojanos para acá, salteños para allá. Eso es bueno, la verdad. Bueno, y ahora se siguen habilitando, o por lo menos hay perspectiva de seguir habilitando. Por ejemplo, contingentes con burbujas, entiendo, o grupos de personas que puedan viajar de hasta 10 personas. Me parece que eso también genera ciertas expectativas, ¿o no? Sí, claro. Sí, estábamos, justamente la semana pasada estuvo acá el ministro Lammens, que tuve la oportunidad de 2 días de estar con él, y uno de los motivos de los reclamos, entre comillas, los pedidos, por favor, lo que necesitábamos es las salidas grupales, ¿no? Que las estaban canceladas, que estaban canceladas y ahora las activaron. No el estudiantil, que también es otro tema importante, pero sí los grupos en general que los activen. Como también la apertura de fronteras, como también el previaje lo antes posible nuevamente, incorporarlo. Y la conectividad que tanto Jujuy como Salta, o como el NOA en general, está teniendo muy pocos vuelos, ¿no? Ahora, hay un tema que se viene planteando en distintas provincias, Gustavo, y que tiene que ver con la implementación, por ejemplo, de un pasaporte sanitario. Se habla de esto en Salta, lo han planteado con las autoridades. ¿Qué posiciones tienen ustedes desde el sector privado respecto a la implementación de un pasaporte que permita, por un lado, generar esto de la conciencia de la vacuna, porque entendemos que hay algún sector de la población que todavía está reticente a poder hacerlo, y por otro lado, favorecer esta reactivación que necesita el sector, ¿no? Para mover nuevamente las economías regionales. Y la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. El pasaporte, bueno, creo que se incorporó desde una idea de Grecia y que lo llevó a Europa en general y lo están incorporando. Tendríamos que ver cómo sería todo ese movimiento del pasaporte, pero teniendo en cuenta lo que decís de ahí, que mucha gente lamentablemente no quiere vacunarse, desde mi punto de vista, sería bueno uno de los motivos. El otro es cuidarnos más y el turismo, la idea que es salud y tenemos que viajar por un tema ya de un año y medio de pandemia, la verdad que la gente tiene que distraerse y salir un poco de la rutina que tenemos, me parece muy importante. Y si en eso nos cuidamos más, creo que es fundamental. Pero no sé cómo se incorporaría al sector, ¿no? Eso, esa parte técnica no la tengo clara para eso, ¿no? Bien. Bueno, Gustavo, ¿cómo hace la gente para ingresar a Salta hoy? ¿Hay permisos particulares? De alguna manera, digo, en el ingreso ya tienen que presentar algún tipo de trámite en particular. Hay algunas provincias que están solicitando, por ejemplo, un PCR o algunos, hasta inclusive un test de antígenos puede ser. ¿Cómo está haciendo el ingreso a Salta? No, no, nada, no tienen que solamente, hay una aplicación que se baja desde Nación, que es, creo que es Viajar se llama, pero muy sencilla, pero es general, ¿no? De turismo y nada más, no, ni siquiera, eso es el convenio que firmamos en Tucumán, ¿no? La libre circulación de los pobladores del NOA dentro del NOA, desde La Rioja a Jujuy.
Por eso no le van a pedir nada puntual, nada especial. Sí, si vos venís de otro lado, de Buenos Aires, de Córdoba, ahí sí cada provincia tiene su reglamentación, ¿no? Uh-huh. Claro. Pero dentro del NOA no. Bueno, ¿y cómo se está dando el movimiento ya a esta altura de la semana? ¿Las reservas bien, están cumpliendo? Bien, la tendencia, sí, es realmente buena. Lo que siempre hay que aclarar, por más que los porcentajes van a ser buenos y en la zona, ajá, fue un trabajo muy bueno hecho en conjunto, como te decía, del NOA, y después en Salta, bueno, desde lo puntual, la promoción de Salta en la región, no hay que dejar de ver que las rentabilidades son otras, ¿no? Claro. No son las mismas rentabilidades que estábamos acostumbrados. Lo que somos empresarios argentinos, sabemos el juego de cintura que hay que tener y nos adaptamos a la demanda, haciendo un estudio de mercado con otras regiones de Argentina que sí son nuestra competencia, y bueno, nos adaptamos. No es mucha ganancia, pero bueno, es una bocanada de oxígeno, ¿no? Bueno, pero Salta ha venido marcando algunas diferencias porque no han dejado nunca de trabajar en la promoción. Eso se ha notado incluso hasta en los cierres. Estaban en el cierre, en el más grande que tuvimos hace meses, estaban diagramando sector público y privado, cómo hacer las promociones, cómo seguir, cómo incentivar, cómo motivar, ¿no? Promoción y capacitación. Claro. Sí, es verdad. Estamos siempre ahí pendientes de hacerlo como... Y trabajar mucho en conjunto con Jujuy también, porque sabemos que ese es el camino, ¿no? Que la competitividad, entre comillas, es entre regiones, ya no es más en lo puntual de la provincia. Me parece muy importante eso, pero es una madurez del destino que a poquito tenemos que incorporarla, ¿no? Totalmente. Bueno, Gustavo, muchas gracias por conversar con nosotros, muy amable. Esperemos que esta reactivación que se está dando sea un derrame claramente para la región, ¿no? Con lo importante que es poder activar luego de un año casi y medio con esta situación que nos ha atravesado a todos y lamentablemente muchos han quedado en el camino porque han tenido que cerrar, algunos otros agobiados con las deudas y demás, pero esperemos, como usted dice, sea una bocanada de aire. Sí, es la esperanza de todos. En Salta viven 50.000 puestos de trabajo en forma directa y 120.000 en forma indirecta. Así que imagínate, bueno, Jujuy debe ser una mucha gente también. Es muy importante y que también la responsabilidad que tenemos desde las instituciones de trabajar para esto, ¿no? Y los que quedaron afuera, incorporarlos nuevamente al sistema y al sector, que bueno, eso es toda la reactivación que viene en estos 6 meses. Es un trabajo fuerte, pero creo que va a ir escalonadamente hasta fin de año, así el 2022 sea bueno, con la apertura de fronteras, como dice el ministro, tal vez el 1 de octubre, con el previaje ahora que lo anuncian a mediados de agosto. Me parece temas muy importantes y bueno, y mayor conectividad. Me parece que sí. Creo, coincido con vos y ojalá que así se dé, ¿no?